Amigos, amigas, muy bienvenidos a este programa especial en el que vamos a ver cómo viene el 2024, y para ello me ha ayudado de mi baraja, bueno, de los 22 arcanos del tarot. He hecho una tirada que ahora veréis, donde lo que he hecho es poner una carta por mes y además una treceava, que sería el resumen del 2024. Pero eso será ahora en unos minutos. Antes quiero hablar de cómo será el 2024 según la numerología. Si juntamos 2024, todos los números, da el número 8. El número 8 indica que el 2024 es por fin el año de los cambios, de las transformaciones y de las transmutaciones. Todo aquello que estaba comenzando, que había comenzado en 2024, se va por fin a consolidar, porque, como digo, el 8 es un número de transformación. En todos los países a nivel mundial va a haber cambios, cambios políticos, va a haber cambios a nivel trabajo, prosperidad, incluso van a cambiar conceptos e ideas. Este es el año de los cambios, porque si el 2012 fue muy famoso por la famosa profecía de los mayas, que hablaba de un fin del mundo, y luego se supo que realmente se refería no al fin del mundo físico, sino a un fin de forma de pensar tan material y tan terrenal, a un pensamiento más introspectivo y espiritual. Pero si el 2012 fue ese comienzo, ese despertar, el 2024 será, digamos, la madurez de ese despertar. Es decir, gente que comenzó a despertar en el 2012 y que ha ido descubriendo, buscando, haciendo cursos, leyendo libros, que incluso puede que haya encontrado a su maestro que le haya ayudado. Ahora en el 2024, como dice la influencia del 8, van a consolidar, a madurar todo ese conocimiento. Así que el 2024 es un año importante de transmutación espiritual. Si nos vamos al calendario del horóscopo chino, el año 2024 va a estar regido por el dragón, pero no el dragón y ya está. Dependiendo del número en el que acabe el año, los chinos le llaman al dragón según uno de los elementos. Y este año, como acaba en 4, es el elemento, el número 4 es el elemento madera. Y además, verde. Entonces, tenemos que en el 2024 va a regir la energía del dragón de madera verde. Empezará el periodo en el que va a regir la influencia del... El dragón empezará a regir a nivel mundial el 10 de febrero de 2024 y estará con nosotros hasta el 28 de enero de 2025. Bien, ¿qué energía nos trae el dragón para 2024? Bueno, si solo viniera el dragón tal cual, solo, sin el elemento madera y sin el color verde, hombre, es fuego. El elemento fuego es el dragón y por tanto habría muchos terremotos, habría muchas calamidades, había demasiada pasión, demasiado fuego. Pero por ello en astrología china casi todos los elementos suelen ir acompañados para encontrar un equilibrio, y por ello la madera viene a equilibrar ese exceso de pasión, de fuerza que tiene el fuego del dragón. Por tanto, este año este dragón nos trae una energía positiva, una fuerza grandiosa, equilibrada. Es decir,
Este año van a ocurrir cosas grandes, porque el fuego trae cosas grandes, grandes proyectos, grandes descubrimientos científicos y en la medicina, grandes cosas, pero todas de una forma equilibrada. Ya nos vamos a olvidar de aquella pandemia, del COVID, que todo lo desequilibró todo y nos quedó sin energía. Pues el dragón en 2024 viene a llenarnos de energía para que hagamos cosas, creemos empresas, para que hagamos cosas que no teníamos como fuerza o nos faltaba esa chispa. Pues el dragón en 2024 nos trae esa chispa para hacer grandes cosas, pero sin que sean desmesuradas ni locas, porque viene con el equilibrio de la madera. La tierra nutre a la madera, lo llena de energía y, por tanto, promueve un rápido crecimiento. Y eso es lo que va a hacer el elemento madera junto con el fuego en 2024. Va a hacer que, como he dicho, grandes cosas que estaban paradas crezcan y vuelva al número 8 de numerología. Es una época de cambios, por tanto, todo aquello que estaba parado, da igual que sea políticamente, financieramente, religiosamente o en el ámbito que sea, va con la fuerza del dragón a arrancar por fin, pero sin que sea una cosa que dañe o que nos deje estupefactos, porque viene con el equilibrio de la madera. Como digo, el dragón en este 2024 va a traer grandes cambios, gran energía, ese color rojo del dragón, pero, como digo, otra vez equilibrado por el verde y la madera. Nos va a traer prosperidad, porque el dragón es prosperidad. Es uno de los símbolos que utilizan los chinos en Feng Shui, si os fijáis, uno de los símbolos que suele haber en todos los restaurantes chinos, en todas las banderas chinas, y si compráis libros de Feng Shui, de los elementos que se recomiendan para traer la prosperidad, uno de ellos es el dragón. La nobleza controlará las acciones del dragón este 2024 y lo hará avanzar. Este año 2024 presenta muchas oportunidades para hacer este mundo un mundo mejor. Parece que es utópico y que todos los años que se hablan de predicciones se dicen cosas parecidas para que la gente esté feliz y expectante, pero este año es verdad lo que va a ocurrir. Es decir, todo lo que estaba parado en el número 8 de la suma de los números de 2024 trae transformación, trae transmutación, trae cambios. Más la energía del dragón y la madera va a hacer un año lleno de oportunidades, como digo. Es importante entender que cuando hablamos de la energía del dragón, de alguna manera estamos simbolizando la energía de Dios o incluso del arcángel Metatrón. Es decir, estamos hablando de una energía muy poderosa. Así como hay otros animales como el mono o el conejo u otros en el horóscopo chino que son más equilibrados o más tranquilos, el dragón viene con mucha fuerza. Es decir, viene un año de un cambio radical y además influenciado por el número 8, como he dicho. Es decir, este año podemos esperar, por ejemplo, que acabe las guerras que están actualmente de Ucrania, Rusia y otros conflictos bélicos van a acabar. Y no solo eso, porque, como luego veréis en el tarot, va a haber acuerdos. El dragón, con su energía y el equilibrio de la madera y el verde que da paz y tranquilidad, va a hacer que muchos se den las manos y entiendan que la paz es el camino. El dragón verde de madera o de madera verde va a hacer que países que eran pobres, por ejemplo, del tercer mundo, países como Nigeria o otros países de tercermundistas, encuentren, vamos a decir, formas de prosperidad que no sabían que tenían. Qué sé yo, minas de grafeno, petróleo o cosas así. Este es un año en el que todas las personas que estaban dormidas, el dragón viene a despertarlas, porque repito, insisto, el dragón es un signo de mucha energía.
pero no te va a zarandear hasta el punto de que te asustes o te haga daño, porque la madera viene a equilibrar esa energía para que todo aquello que tenías pensado hacer se haga realidad este año. El número 8, como he dicho, de la mezcla de los números de 2024, habla del símbolo del infinito. Si cogemos el número 8 y lo ponemos horizontal, vemos el símbolo del infinito. En muchas cartas del tarot, que lo tengo aquí, aparece encima de algunos símbolos, aparece el símbolo de infinito, lo cual quiere decir la conexión del hombre con Dios. Por tanto, el 8, el infinito, también este año nos hablará de una conexión de Dios, de lo divino con el hombre, fuera de lo normal. Es decir, aparte de todos los cambios grandes que viene con la energía del dragón y de descubrimientos que se van a hacer grandísimos en medicina y científicos por la madera, el intelecto, también el 8 habla de transmutación. Personas que estaban vacías, personas que siempre decían, mañana, mañana iré a buscar o mirar algo para cambiar mi vida, buscaré, miraré, pues de repente el dragón y la energía del 8 harán que este año sea el año de la espiritualidad. Sí, así quiero bautizar este 2024 como el año de la espiritualidad, porque el 8 es la representación de Dios, de la divinidad. Y por tanto, todos aquellos que estabais vacíos, que estabais tristes, que estabais sin saber qué rumbo interiormente hablando podíais seguir, el 2008 vais a despertar, el 2024, perdón, el 2024, el número 8, es el año del despertar. Y además de los grandes cambios, de cosas que estaban, que parecía que no se movían políticamente, financieramente, la energía del dragón lo va a mover. Países que no eran prósperos serán prósperos. Países que estaban con guerras que parecía que nunca acaban, acabarán con un fuego de acuerdos equilibrado por la madera. Y ahora vamos a ir a la mesa a ver las 12 cartas de los 12 meses para poder también entender con más exactitud cada mes cómo va a ir evolucionando el 2024. Vamos allá. Bueno, pues comenzamos con el mes de enero, que sería la carta del loco que estáis viendo ahí. Su significado abarca o habla de que en el mes de enero empiezan nuevos comienzos. Es curioso que el mes de enero es el comienzo del año y el loco habla de nuevos comienzos este año. Esta carta habla de comienzos, sobre todo a nivel personal y laboral, a nivel sentimental, que llevarán a descubrir cosas nuevas. En el mes de enero, la carta del loco nos habla de que esos miedos que la gente en general tenía de empezar proyectos, de crear cosas nuevas. Como veis, el loco tiene un atillo y un palo y se lanza a la aventura, no tiene miedo a nada. Por lo tanto, en el mes de enero comienzan nuevos cambios a nivel, a todos los niveles. Y como digo, el loco habla de comienzos nuevos. Posiblemente en enero acaben guerras o acaben situaciones para empezar, otras nuevas. Vamos al mes de febrero, vemos los enamorados. En el mes de febrero, la carta de los enamorados habla de muchas bodas que estaban paradas, nuevas relaciones que estaban paradas que darán comienzo, pero también la carta de los enamorados es una carta de toma de decisiones. El mes de febrero, a nivel mundial, político, será un momento en el que tendrán que tomar muchas naciones decisiones importantes, pero como está de fondo el amor, serán decisiones que van a beneficiar a la gran mayoría. Vamos al mes de marzo, la fuerza. En el mes de marzo se van a ver los frutos de esa, vamos a decir, de esa disciplina que hemos tenido en el 2023.
todo aquello por lo que te has esforzado en el 2023, si te has preparado unos estudios, una oposición para un puesto, digamos, en un ayuntamiento o un estamento, vas a ver los frutos. Es decir, la fuerza habla de un año donde todos los esfuerzos que hemos hecho en el campo que sea van a verse a nivel mundial, siempre estamos hablando, van a verse hechos realidad. Es una carta que habla de que el mundo, sobre todo hablando de las guerras y de los conflictos mundiales, va a haber un gran alivio mundial. Es decir, esta carta habla de que todos los esfuerzos políticos, en guerras, todos los sacrificios que ha habido a partir de marzo van a tener un fruto muy grande y maravilloso, y diría que casi impactante. En el mes de abril, el Papa viene a hablar de que va a haber un resurgir espiritual, sobre todo a nivel de este mes. Muchos van a empezar a buscar maestros, muchos van a buscar a partir de ese mes todo lo que tiene que ver con lo espiritual. El Papa también puede indicar que en ese mes, abril, el Papa católico o alguien de gran responsabilidad se ha cambiado, es decir, o muera o pongan a otra persona en su puesto. Bien, vamos al mes de mayo. El emperador. Aquí habla que en el mes de mayo alguien de mucho poder. El emperador representa a un rey, a un presidente, a alguien que tiene poder. Y por tanto, en el mes de mayo alguien con poder va a anunciar algo positivo para el mundo. Daros cuenta que las manos tiene dos báculos, con lo cual habla de que esa decisión también estará tomada bajo una alianza con otro país o otro gobernante. Es decir, en el mes de mayo hay un cambio a nivel gubernamental mundial. Puede ser desde Estados Unidos o de alguna potencia muy poderosa. El mes de junio es una carta, es un mes muy bueno porque la carta del sol que veis aquí es la mejor carta del tarot. Indica que a partir de junio va a haber una prosperidad, unos frutos que se estaban esperando hace mucho tiempo a nivel mundial. El mundo va a encontrar por fin un principio de paz. El mundo va a encontrar prosperidad, porque el sol es una carta de prosperidad, de amor, de unión, de felicidad, es la mejor carta. Y por tanto, a partir de junio va a haber un estado mundial, incluso en países que eran pobres, en países que estaban en conflictos, donde habrá mucho amor, mucha paz y mucha unión. Aquí en este mes, junio, va a haber una serie de acuerdos a nivel mundial importantes que pueden además influenciar no solo al país, sino que esos acuerdos harán que ese país con otros países lleguen a hacer incluso alianzas que nunca se habían pensado. El mes de junio es un mes clave para el 2024. El mes de julio, el carro. Bueno, es un mes de cambios. Personas que por trabajo, por no tener medios económicos, o porque su país estaba en una situación económica caótica, grave, se tuvieron que trasladar a vivir a otros países. Aquí en España hay muchas personas que vinieron de muchos países latinos, por ejemplo. Pues a partir de julio hay muchas personas que, dado que va a haber una prosperidad en sus países, van a volver a sus países. Gente que incluso se había afincado y había creado familias en otros países, en Estados Unidos, en España, en otros países, volverán a sus países, a sus orígenes. El carro también es un mes en el que habla de muchos movimientos, es una carta de movimiento. Como veis, hay una corona a nivel político. En muchos países va a haber antes del verano, es decir, en julio empieza el verano, junio, julio, pues va a ser un verano, perdonad la expresión, muy, muy caliente, porque va a haber decisiones positivas
que van a llevar a hacer cambios en los países, cambios de leyes, cambios de incluso van a cambiar a presidentes, a alcaldes, a personas que no valen, porque se empieza a vislumbrar ya la necesidad de que haya paz, unidad y prosperidad en todos los países. Vamos con el mes de agosto. El mes de agosto a nivel mundial va a haber como una especie de, la gente va a tener un sentimiento de que todo se ha parado, pero no se ha parado, porque como habéis visto en las demás cartas va a haber mucho movimiento, sino que el mes de agosto, que suele ser de vacaciones en casi todo el mundo, el mundo va a estar como parado, va a estar como pensativo, va a estar como meditando. Muchos gobernantes, muchos ejecutivos, jefes de empresas, van a, digamos, a meditar y profundizar en qué van a hacer con sus vidas a partir de septiembre. Y precisamente en septiembre, estas decisiones del ermitaño tienen resultado porque la rueda, o la rueda de la fortuna, que también se le llama, habla de que en septiembre ya vienen movimientos. Todo lo que estaba parado en septiembre se empieza a mover. Todos aquellos que estaban abajo, los que no tenían ningún poder, van a estar arriba y al revés. Fijaros, los que tienen poder, que están ahí con la espada y con la corona, pues se moverá la rueda y estarán abajo. Va a haber cambio de roles. El que era pobre va a ser rico y el que era rico va a saber lo que es la pobreza. Este es un mes muy, muy importante. Mes de septiembre, movimiento de todas las áreas en el mundo. Pero va a haber como una especie de crisis en el mes de octubre. En octubre hay una crisis marcada por el colgado. Parece que va a haber algún tipo de conflicto que influenciará, va a influir en muchos países. Todo lo que os he contado hasta ahora iba bien, va a haber prosperidad, va a haber cambios, pero va a haber algún conflicto de algún loco o de alguna persona con poco amor que va a querer crear pues de nuevo conflictos. El colgado es como un parón de nuevo, pero ya en el mes de noviembre la justicia dice que no nos preocupemos, que viene el equilibrio que ya había empezado con el loco en el mes de enero. La justicia trae juicio, va a traer casi al final del año, en noviembre, va a traer juicio a nivel mundial, va a haber muchos reyes, muchos presidentes de gobierno, muchas personas importantes y también todos nosotros de forma colectiva. Vamos a querer equilibrar nuestra vida. Va a ser el momento de equilibrar las cosas y va a haber mucho juicio. Va a haber juicios. Hay temas legales que estaban parados que se van a mover mucho en ese mes. Y se nos acaba el año. Se nos acaba el año en diciembre con la torre. La torre habla de que el fin del año va a ser bastante caótico, bastante crítico. Para diciembre de 2024 va a haber quizá terremotos, volcanes, va a haber grandes crisis, pero esta carta siempre viene con un mensaje positivo y es que las grandes crisis vienen a enseñarnos cosas y nos vienen a estimular a poder reinventarnos, perdón, como el ave fénix. La carta 13 además viene a consolidar todo lo que he dicho. Esta es la carta 13, que sería como la síntesis o el repaso general del 2024. La muerte dice que en el 2024, en rasgos generales, vendrán grandes cambios inesperados, que es como viene la muerte, cuando viene la muerte, cuando uno no se la espera. Entonces, el resumen de esta tirada para el 2024 es: vienen grandes cambios, pero la parte positiva es que son cambios necesarios. Es decir, no puede venir nada bueno si no se va lo malo. Conceptos, incluso como veis, hay reyes, gente que creía que tenía poder, van a caer. Entonces, el resumen de esta carta para el 2024: vienen grandes cambios que nos harán pasar a nuevos proyectos, nuevas mentalidades. Todo lo viejo se va para que entre lo nuevo. Eso es lo que dice esta carta para 2024. Bueno, amigos, pues espero y deseo que este programa haya sido de vuestro agrado y
Espero, deseo, confío y estoy casi totalmente convencido de que, como he dicho antes, el 2024 será el año de los cambios y transmutación espiritual por el 8, y que todo lo que estaba parado y todo aquello que no hacíamos porque nos faltaba energía, por fin se verá hecho realidad, como he dicho, porque la energía del dragón en el 2024 nos va a impulsar a hacer cosas grandes, cosas que estaban paradas se harán realidad. Y sobre todo con el equilibrio de la madera que va a tocar el intelecto y la parte emocional y moral. Va a hacer que todas las cosas se hagan con mucha energía, pero de forma ecuánime y equilibrada. Así que, adelantándome un poquito al tiempo, deseo a todos feliz 2024 y que de verdad, y lo digo de corazón, sea el año de tu vida en el que encuentres el ser verdadero que hay dentro de ti y la paz, el amor y la prosperidad que realmente como ser divino te mereces. Gracias, bendiciones. Hola, ¿cómo estás? Soy Alberto Lajas y ahora en unos segundos voy a hacerte un acto mágico increíble. Mira, este es mi libro más leído y vendido en Amazon, El libro secreto de Merlín. Y mira, este es mi último libro, Magia con las hadas. Ahora mira qué magia voy a hacer. ¡Zoom! Ya está. ¿A que no lo ves? Claro, no lo ves porque para verlo tienes que adquirir mi último libro, que realmente son estos dos libros en uno. He juntado estos dos libros en un solo tomo de más de 400 páginas porque he entendido que los dos libros juntos van a poder ayudarte a transformar tu vida con la magia, como lo han hecho ya con miles de personas en todo el mundo. El libro secreto de Merlín, un libro que realmente está canalizado con Merlín y Merlín te hablará en primera persona. Te enseñará todo lo que tiene que ser conocido por el mago, los 10 mandamientos del mago, cómo hacer y activar tu altar mágico, cómo crear tu varita mágica, cómo hacer bien rituales, hechizos y mucho más. Y también las hadas vienen a enseñarte, porque las hadas no son seres fantásticos de cuentos de hadas, no. Son seres reales que llevan miles de años cuidando de la tierra y de los animales y que además también ellas tienen su forma de hacer magia y vienen a transformar tu vida con sus magia y sus secretos. Así que estos dos libros en uno ahora son el mejor regalo para estas navidades. Los dos libros cuestan más de 60 euros. Ahora los dos libros juntos y en el Black Friday y solo para 100 primeras personas lo vas a poder adquirir, los dos libros en uno, 445 páginas por solo 30 euros, que puede variar un poquito dependiendo la moneda y el país. Date prisa antes de que se agote. La magia está a punto de entrar en tu vida.